Regresamos a los especiales del canal de OZ Producciones en esta oportunidad desde la trasnochadora Querendona y Morena. Qué bonitos apelativos le tienen a la hermosísima ciudad de Pereira en el departamento de Risaralda. Aquí muy cerca a la ciudad de Chinchiná, a la ciudad de Manizales, a la ciudad de Armenia, a la ciudad de Cartago, donde brilla el sol más alegre de Colombia. Les saludo para todos los vallecaucanos, para todos los risaraldenses y Colombia en general. Luisa, ¿contenta de vivir aquí en Pereira? Sí, la verdad que sí, me gusta mucho por el clima. Y bueno, de repente si le piden traslado para la ciudad de Bogotá para promocionar su música, ¿usted cómo hace para elegir, escoger, No, pues toca por raticos. Toca de aquí para allá y de allá para acá porque, no, la verdad, Pereira yo no la dejo, ¿no? Pereira me encanta mucho, pero sin embargo, pues, por la música, pues obviamente para donde me digan voy. Pereira, una ciudad hermosa, y es que aquí está todo cerca. ¿Usted quiere calorcito o baja aquí al valle, no? Ah, claro, y queda cerquita, así que aquí todo está pegadito. Y si quiere más frío, pues sube aquí a Manizales. Ah, claro que sí, y súper cerca, de hecho. No, y tienen aquí el Parque Nacional del Café también. ¿Has tenido oportunidad de conocerlo? El Parque Nacional, la verdad, no he tenido la oportunidad todavía de ir. Bueno, hay que ir. De repente nos sorprende Luisa Diosa con fotografías o videos visitando el Parque Nacional del Café, una de las hermosas formas de mostrar a Colombia. Bueno, Luisa, ¿estudios en la música? ¿Ha tenido oportunidad de hacerlos? ¿Se prepara para hacerlos? ¿Tiene algún tutor que le esté orientando la parte vocal? Bueno, la verdad es que todo ha sido empírico. La verdad, yo los pocos ensayos que tengo han sido los que yo he podido ver en YouTube. En los tutoriales, entonces intento, sí, antes de cantar, respiración, lo que es para calentar la voz, pero de hecho no he tenido una clase así técnica vocal por el momento, no. Ok, perfecto. ¿Esas primeras oportunidades de presentarse en escenarios, en dónde se dio? Bueno, la verdad es que he tenido la fortuna de que desde el comienzo se me han dado las oportunidades, se me han abierto las puertas a esas buenas cosas. Así que la primera tarima en la que yo estuve fue en Quinchía, en el cuando estuvieron haciendo el Pro Templo San Andrés, con los recaudos que estaban haciendo. Así que pues la primera tarima en la que estuve fue en esa. ¿Y solita o con otros artistas que apenas están iniciando la música? No, la verdad estaban artistas de la música popular como Luisito Muñoz, Franci. Ajá. Entonces, Urbano, entonces estaba muy, muy excelente, súper chévere, la verdad, porque fue a los 3 meses más o menos de que yo apenas estaba empezando a cantar. ¿Y muy nerviosa? ¿La agarraron los nervios? ¿O de repente así como es usted, espontánea? La verdad fue algo espontáneo. Yo cuando me subí a la tarima, de hecho, me dan la oportunidad de estar pues ahí muy, muy ahí en la tarima a cada ratito, así que yo subía y como que me entraba sin la confianza, pero ya cuando me dio la hora de cantar, sí me dio un poquito de nervios, la verdad es que estaba sudando horrible, pero después ya cuando yo no, Luisa, cálmate, cuando ya empecé a cantar, no, súper bien. ¿Y qué canciones logró interpretar ese día? Bueno, ese día estoy interpretando Óyeme de Julio Jaramillo, y estoy también interpretando una de Francis que se llama Ya me cansé. Ya me cansé, perfecto. Sí, por ahí vimos el video en YouTube y bueno, chévere, fabuloso, y la verdad que maneja muy bien el escenario. ¿Qué recomendaciones ha recibido de estos grandes de la música para su vida artística? Bueno, la verdad yo creo que recomendaciones como tal es algo muy, muy, muy importante, y todos me lo dicen, Luisa, ante todo, yo sé que usted lo tiene, pero humildad. Todos, yo creo que el consejo más valioso es que a uno le digan, tenga humildad, y eso vale más que nada. Y qué bueno que pronuncie esa palabra, porque realmente no solamente decirla, sino actuarla y saberse manifestar ante su público que la quiere y la va a querer mucho, Luisa, te lo digo que es la verdad. Bueno, no, muchísimas gracias, la verdad es que sí, hay que poner las cosas en práctica. Ok, en esta bonita carrera musical que apenas arranca, ¿sus agradecimientos a quién? Bueno, mis agradecimientos principalmente van a mi papá, que ha sido el que siempre ha estado ahí, me apoyó desde el principio. Y bueno, yo creo que un gran consejero que he tenido, que es Andrés Mesa. Así que yo creo que, ante todos ellos dos, que han sido de gran apoyo en mi proceso y en este proyecto. Qué chévere. Y bueno, aparte del departamento de Risaralda, ¿a dónde piensa presentarse? ¿En qué escenarios de Colombia y quizás del mundo que su sueño llegue hasta allá? Bueno, no por mí, a todas partes. La verdad es que, bueno, acá he tenido muchas presentaciones, la verdad, acá en Pereira, como también en diferentes municipios, Valle, ya hemos estado en Medellín,
Bueno, hemos estado en muchas, muchas partes, la verdad, pero donde quiera llegar, así que yo diga que es como una meta la que tengo. Me gusta mucho, me gustaría mucho viajar a México. La verdad, tengo muchos seguidores allá, así que yo creo que es una meta próxima. Y no, de resto, donde sea, donde me digan yo hoy. Qué bueno. Bueno, de nombre artístico, Luisa Diosa, y también su nombre de pila, ¿no? ¿Cómo se acomodó de bien este nombre? Bueno, la verdad es que mi nombre es Luisa María Diosa Castillo, pero así que yo pensé, bueno, cuando yo me presenté posiblemente yo no tenía, de hecho era nula en esto de la música, yo no sabía ni cómo me iba a poner ni nada. Entonces pues empezaron a conocerme todos como Luisa Diosa, entonces Luisa Diosa, entonces yo no, pues ahí quedó el nombre artístico de una vez. Así que yo creo que, bueno, fue algo con lo que ya nací. Claro que sí. ¿Y el eslogan, la diosa de la música del despecho es? La diosa del despecho. Bueno, y la verdad, esto es algo muy, 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 muy hermoso para mí, es algo muy especial, porque la verdad, un amigo de mi papá, desde muy niña, cuando yo nací, él me decía, usted cuando sea grande, usted va a cantar y le van a decir la diosa del despecho, esperes y verás. Y de hecho, cuando nos encontramos, él siempre me dice así, y siempre me decía así, la diosa del despecho. Y ahora, pues que ya estoy con la música como tal, yo dije, ahí se va a hacer el eslogan. Excelente. Y bueno, ya prepara página web, de redes sociales, ya tienen su nombre, ya están nutridas, están trabajando en ello. Claro que sí, ya tenemos el fanpage y también estamos en YouTube, Facebook, obviamente, e Instagram también. ¿Cómo la encuentra? A mí me pueden encontrar como Luisa Diosa en todo. Bueno, Luisa, acaban de pasar las fiestas de la cosecha aquí en la ciudad de Pereira. Se presentó apoteósicamente, fue recibida con mucha alegría, ¿no? ¿Con qué artistas se presentó en tarima? Bueno, estuvo el Gueto Buritica, Los Tigres del Norte, estuvimos con la biblioteca de Hernando Tálvaro, también estuvo Luis Cuento, entonces, pues bueno, yo creo que nos fue muy, muy bien, la pasamos muy chévere, la verdad fue una acogida muy agradable. Y bueno, no, yo creo que de esas experiencias, de esa apertura de las fiestas de la cosecha fue algo extraordinario. Ok, ¿y qué presentaciones vienen ya después de estas fiestas de la cosecha que acaban de pasar? Bueno, la verdad es que ya próximamente, vamos a estar en las fiestas, en las diferentes fiestas pues de los municipios. Así que yo creo que apenas estamos por ahí cuadrando y coordinando para poder viajar a los municipios, porque obviamente agosto ya es el mes de la rumba y de la fiesta en los pueblos. Bueno, ¿el video se logró en qué parte, Luisa? Bueno, el video lo grabamos en unas caballerizas que de hecho fue algo muy, muy extraordinario, porque a mí me gustan mucho los caballos, así que los hicimos en unas caballerizas y en Limoncito con ron de Caperé. ¿Quién le enseñó a montar a caballo? Bueno, la verdad es que tengo una amiga, ella se llama Sofía. Cuando nos conocimos inmediatamente congeniamos, así que de una me dijo, no Luis, vamos a montar en estos días, y yo me dijo, con ella fue con la que aprendí a montar, así que excelente, las dos salimos juntas y eso es un desorden. Qué bueno. Y bueno, y la parte de la actuación lo hizo, lo caracterizó muy bien, usted bastante enojada ahí con la rival. No, y de hecho fue algo muy complicado, porque para hacer mala cara no sirvo. No, pero lo hiciste muy bien realmente. Yo la verdad, siéndote sincera, grabamos esa parte para ir unas 10 veces, porque cada vez que yo iba a mirarla a ella, yo sería ella, me dan ganas de reírme, así que bueno, la verdad esa parte fue complicadísima. ¿Ya preparan para grabar el segundo video de otra canción? Claro que sí, el próximo video, el video que se viene, es el de Corazón Exclusivo. La verdad es el próximo video, así que esperamos tener una gran, gran, gran acogida para ese video. Nos alegra mucho tenerla aquí en el canal de OZ Producciones. Qué gusto saludarle y le deseamos desde esta tribuna muchos éxitos. Que Dios la bendiga y que siempre le vaya muy bien con el apoyo de su familia y sus amigos y de todos los medios de comunicación aquí de Pereira que tanto la quieren. Bueno, muchísimas gracias a OZ Producciones por esta gran invitación y bueno, gracias a todos los medios por habernos apoyado y pues bueno, gracias a todos ustedes y a usted, Daniel, por esta gran entrevista. Con todo gusto. Es Luisa Diosa, la diosa del despecho, con nosotros aquí en el canal de OZ Producciones. Observen su video y le deseamos muchos éxitos a esta gran artista y a todo su equipo de trabajo. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Con la cámara de Héctor Rivera, este fue un especial desde la ciudad de Pereira.